Es una forma eficiente de trabajar con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. O sea, con los recursos que nos brinda la naturaleza, pero de manera eficiente, sin agredir. De manera muy armónica. Nuestros antepasados, en general, en todo el planeta, ya hacían permacultura. Ellos no le llamaban permacultura, pero ya sabían trabajar de esa manera. Era más una integración. Integraban. Y ahora la palabra clave podría ser interdependencia, ¿no? ¿Cómo defines esa palabra? No, sería una acción responsable que sabes que va a tener efecto. Sí. Pero en lugar de que manejes un efecto de ver qué pasa, un efecto medible, que te hagas responsable para de la que causa, sea de beneficios mutuales. Y que el efecto sea interdependencia. Okay. Sí. Hablemos de una cadena de la cadena de vida, por ejemplo, de las abejas como polinizadoras. Por ejemplo. Tú sueltas insecticidas en una serie de plantíos. Sí. Esos insecticidas se los lleva el viento y entonces le pegan a ciertas flores. Claro. Las abejas ya no pueden trabajar esas flores. Ya. Se intoxican las abejas. Sí. Y dejamos de tener abejas, y luego las abejas no solamente es que no puedan hacer miel, que eso sería sensacional, y además deben de tener la continuidad de la vida de su colmena, de su ecosistema. Claro, sí. No polinizan otras flores. Exacto. Hay flores que requieren de agentes externos para que sean portadores de la información genética para poder florecer. Así es. Sin las abejas que estén polinizando, no se da la floración. Fíjate toda la labor, ¿no? Esta es una forma de interdependencia. Okay. Ese es un ejemplo así muy concreto. Sí. Que por cierto, las abejas traen una situación bastante compleja. Ya hay organizaciones que se han desarrollado a partir de institutos, universidades y gobiernos, por lo pronto Canadá, alguna parte de Estados Unidos, que están estudiando este fenómeno, porque al no haber polinizadores tan importantes como las abejas, hay otros insectos que lo hacen. Sí, también lo hacen, pero bueno. Pero en las abejas en particular se está viendo una baja. Sí. Entonces, esta es la permacultura entonces. Sí, en pocas palabras, esa es la permacultura. Bien. Utilizar elementos de la región. Cuidar que no sean agresivos en todo tipo de sentidos, por ejemplo a la vista, que no sean cuadrados, sino que sean armónicos, que sean orgánicos. Orgánicas. Cuidar a la gente también. Cuidar a la gente, cuidar la temperatura y desde luego la parte de las ecotecnologías. Así es. Eso. Y bueno, ¿qué me dices de la alimentación y de la medicina? Porque van involucradas. Bueno, dentro de la permacultura abarca todo eso, abarca el arte, la medicina, en realidad abarca todas las cuestiones humanas, todos los ámbitos humanos, todo está relacionado. Es una, pues no sé qué se llama la ciencia, ¿cómo? Pero es una cosa muy integradora. Filosofía, es una filosofía de vida la permacultura. Es muy integradora. Lo que tenemos ahora en este mundo actual está totalmente desintegrado. Un especialista para una cosa, otro especialista para otra cosa. La permacultura lo que hace es todo lo contrario, es integrar. Entonces dentro de la permacultura pues también está la música, las artes como parte importante de una vida plena. Así es. Bueno, pues ahí está esta filosofía de vida y entonces ya entrando en este ámbito lo organizas a través de talleres, a partir de que participas en eventos. ¿Cómo organizas tu participación en estos campos? Bueno, lo he organizado principalmente empecé en festivales, festivales de música electrónica, festivales de yoga, festivales de distintos tipos. O sea, llegas, te presentas, pero das tu clase y aparte tu charla. Ah, no, normalmente eso nada más era de la presentación musical. Sesión musical, de escucha. Sí, y ya después. Como taller, he dado talleres de percusión, taller de ensamble prehispánico, taller de musicoterapia y O sea, tú le ayudas a las personas a que ellos se lleven el conocimiento y que ellos lo puedan replicar. Pues más que se lleven el conocimiento, a darse cuenta de que el conocimiento está dentro de ellos, que de lo que les estoy enseñando. Yo no soy ningún maestro. Solo se activa esa nada parte más les interna, estoy ¿no? haciendo que se den cuenta que está adentro de ellos. Sí. Porque muchas personas dicen, no, pues es que yo no tengo nada de sentido musical. Y entonces les hago ver que sí, que todos tenemos un ritmo porque todos tenemos un corazón. Exacto. Y el corazón tiene ahí un palpitar. Ese es el primer ritmo que tenemos. El de nuestra mamá y luego el de nuestro corazón. Entonces, por más que neguemos que no tenemos ritmo, ahí está. Les hago ver cómo después de un tiempo, de que hacemos un pequeño ensamble, de repente ya están
en el ritmo junto con las demás personas. Oh, bueno, pues al día de festivales vamos a soltar el video del segundo festival de musicoterapia, que es en la Ciudad de México, que tiene buenos patrocinadores. Es este 11 y 12 de febrero del 2017 en el Teatro Ángela Peralta. Vamos a ver el video. Súper. Lo dejamos otra vez. Gracias, Kat. Si quieres ir a la página que es festms.mx para ver si podemos sacar algo de las informaciones que ahí están en participantes. Y bueno, antes que nada, agradecerle a Conciencia y Salud, a Cocrea, a NAM Yoga, a Unify México. ¿Qué son los patrocinadores? Así es, a Hostal de la Luz, este hotel que está en Tepoztlán, a Yoga Somos Todos, que están impulsando pues todas estas pues grandes herramientas de transformación, al Péndulo, a Exposer, que de alguna manera es quien lo coordina, Marilú Figueroa, y a Planeta 2013, obviamente que impulsamos de manera conjunta este espacio que ya tiene su segundo año de edición, con conciertos, meditaciones, terapias. Y ahí te va el precio por día: 150 pesos. Serio, esto está regalado. Y si paga usted el bono de 2 días, 250 pesos. No, bueno, pues estos son los efectos de Marilú Figueroa impulsando este tema de la gratuidad, porque hay festivales, tú lo sabes, son más caros. Claro, sí. Eso está regalado. ¿Cómo y crees? Son 2 días. Están maravillosos. Y además está involucrado pues una producción importante, me comentan. Bueno, Planeta 2013 se va a emitir con nuestros recursos en vivo una parte del evento. Eso. También estará transmitiendo MBS Multivisión. Okay. También aceptó la transmisión. Y en las palabras de Marilú Figueroa dice que es pues una gran experiencia con músicos, para poder ser, meditar y sentir y desarrollar ese potencial interior que necesitamos para alcanzar metas y plenitud, que es parte de lo que quería que nos comentes, cómo eso detona lo otro. Pero antes de que nos comentes esto, le digo quiénes participan. Álvaro Eugenio, Ariadna Tapia, Paola Beléndez, Pascal Kingreo, que es una persona dedicada a la meditación, Alex Sabés, Margarita Terragona, que utiliza la psicología de la felicidad, Rifus Navarro, sonidos de Gaia, Natavi, que viene de Nueva York, Viento Viricuta, que ha estado ya en los grandes festivales con un reggae mexicano. Viento Viricuta, buenísimos. Quiero escucharlo. También estará Vueltas Dan Muchas Vidas de Amayama, que viene de España. Y por la noche cierra Estusha Greenberg, que estuvo colocado en el top 10 en Europa, como ya como número 2 durante el 2016, su disco. Así que no se pierdan el concierto de Estusha ya para las 7:30. Yo sé que está maratónico para variar. No, pero ese precio lleno. Pero va a haber stands, entonces me dice Marilú que va a haber stands de yoga, va a haber chácharas, va a haber alimentos, va a haber seguridad, así que no se imaginen cosas raras. Teatro Ángela Peralta. El Teatro Ángela Peralta está en Polanco y está en el Parque Lincoln. En uno de los extremos ahí en Polanco, a una cuadra de Reforma, a la altura del Auditorio Nacional. Sí, más o menos ya se va. Así que no se hagan bolas. El domingo ahí le va Nancy Valdés, Angelina Humala, que conduce aquí con nosotros, estará Aleya con los cantos y conciertos, y luego la meditación Renace México al mediodía. También Humberto Álvarez, que tiene cuencos y tambores, el grupo Cuculambé, con esta salsa cubana para meterle... ¿Hasta eso va a ver? Así es. Okay. Y luego, para bajar un poquito el ritmo, está Imo Niland,
este maravilloso facilitador también de la meditación, que ha escrito libros, ha sido un top ten también en para ventas. Para quietarnos. Y luego va a haber un concierto hindú, Kirtan. Ah, Kirtan. Con Kala Marina, y también un concierto Kirtan, terapéutico, okay, con Eduardo Garavito. Wow. Así que bueno, realmente Cali Mexico y Cosmodanza abrimos el evento con una armonización y un encendido del fuego sagrado que estará encendido pues todo el día ahí en el foro, y gracias a Juan Guerra, que aceptó con nosotros, uno de los pocos productores de música mexicana y teatro mexicano, estar aquí con nosotros. Entonces nos toca abrir el evento. Maravilloso. Nos comentó que viene el gobernador Miguel Ángel Mancera y también la delegada de la Miguel Hidalgo, así que bueno, estaremos ahí presentes en esta apertura. Así que son 3,000 personas, todos cabemos. Está Alberto Álvarez también como musicoterapeuta. ¿Qué te parece el cartel? Está muy bueno. Sí. Debía de convidarse un rave a ti en la noche, pero bueno, ya es demasiado. Digamos que a ese podría venirle bien un rave en la noche, ¿no? Pues algo así, para algo parecido. Sí. Algo parecido. Va a estar increíble. Que comentábamos. Pues ahí está. En el siguiente, la siguiente pausa, yo le comento sobre el otro festival de Guadalajara, porque estamos impulsando dos festivales, mismo fin de semana, pero uno en Guadalajara y otro aquí en Ciudad de México. Así ¿y el es. De Guadalajara? El de Guadalajara se los comento más adelante. Okay. Bueno, regresando un poquito a tu tarea, a tu trabajo, si nos pones otra vez musiquita, Car, por favor. Es en relación a cómo la música viene siendo un detonador de dopaminas, de conciencia, de conciencia, y que nos facilita el estar con nuestra atención consciente para generar la energía suficiente y tener mejor energía, mayor efectividad en nuestra vida cotidiana. Bueno, en principio, bueno, no toda la música afecta de la misma manera. Okay. Pero yo en mi música lo que propongo, y además pues le he ido investigando, hay ciertas frecuencias afectan a nuestro cerebro. Hay que saberlo. A cierto nivel inconsciente. Sí. Normalmente hay cierto tipo de música muy tranquila como la que estoy haciendo. Ajá. Sí. O música como por ejemplo con las flautas, así, que lo que hace es relajar. Entonces te ponen una frecuencia muy cercana al sueño. Okay. Entonces ahí entra, y lo que entra es muy, muy, pues entra muy fácilmente. Estamos hablando de frecuencias cerebrales. Ah, frecuencias cerebrales. Estamos hablando de sincronizar nuestros hemisferios. Ajá. Y que producimos una conexión mucho más profunda en un estado de semi-hipnosis o trance. Exacto. Pues sí. Se le denomina a este género incluso la música trans. La música trans. Yo tendría una pregunta un tanto técnica también. ¿Estimula la pituitaria? Sí. Porque eso es lo que me viene, ¿no? Fum, pues ya que más quieres. Ya con estimula eso. Estimula varias formas. Entonces, sí. Repito que todo depende de cómo está estructurada la música. Sí. Hay música que es muy rápida, que estimula de otras formas. Claro. Hay música que estimula la relajación, música que estimula la sexualidad, música que estimula la agresividad. La música va muy dirigida, ¿no? Bueno, esta música tiene que ver con, bueno, no sé yo técnicamente tanto de música, pero tiene que ver con los decibeles. Tiene que ver con los decibeles, con las frecuencias. Hay muchas cosas, porque es todo un lenguaje matemático. Exacto, es un lenguaje musical, matemático. Estamos hablando de que la música está basada en patrones geométricos. Patrones geométricos. Y los patrones geométricos es una iteración matemática. Entonces es una cosa, los fractales, las geometrías, aunque pues nosotros digamos esto, pues ¿cómo escuchas eso? ¿Qué crees? Sí, se escucha, y sí se puede ver, si lo escribiéramos o... Bueno, es todo un lo expresáramos en términos geométricos, eso sería una poesía geométrica. Sí, la verdad es que sí. Wow. Sería pintar con la música. Sí, porque pero en el cerebro. Hay gente que ha hecho estudios sobre cómo afectan los sonidos, por ejemplo, en el agua o en las piedras, distintos, ¿no? Tenemos en las plantas. En las plantas. Pónganle estos sonidos. Bueno, te quiero hacer una invitación para que nos puedas proporcionar un set en MP3.
y que podamos colgarlo los fines de semana en nuestra estación de radio. Claro. En lugar de estar pasando otra música, claro, ¿por qué no dejamos que 2013 sea vocero de tu música? ¿Qué te parece? Claro. Sí, qué lindo. Sí. Oye, gracias. Y todo entonces, lo que se va a estar haciendo, si ¿no? nos traes un MP3 o me mandas los MP3 en sí, te mando con un set, ya cuenta con que en las noches la programación va a tener este tipo de música que está pues seleccionada por ti mismo. ¿Qué te parece? Incluso si me mandas un set de las mejores músicas trans, aparte de las tuyas, pongo tracks de las tuyas que estén continuas, rompemos con un programa, pero regresamos con música internacional trans. ¿Qué te parece? Está muy bien, sí, claro que sí. Bueno, para que sirva también Planeta 2013, para... Sí, que sea como la cuenta, la cuenta, claro, perdón. De configurar este asunto de la música que es psicotrónica. Y además con una intención me dirigirá, que es despertar la conciencia. Ahora, en relación a estos sonidos, tú estás explorando componentes subsónicos, que aunque nosotros no los distinguimos por los niveles de hertz, ¿están allá adentro? Sí. Sí. Ándele. Explícanos el efecto de dos de estos efectos de la música subsónica que, aunque no oímos conscientemente, están presentes en tus composiciones. Bueno, la música, lo subsónico, pues normalmente no lo escuchamos, pero lo podemos sentir. Okay. Entonces, a mí lo que en general me gusta hacer cuando hago música con un poco de ritmo es meterle ese sonido. Lo que hace es que intencionalmente y sin que tú te des cuenta, pues te va a hacer que te muevas. Normalmente todos los sonidos graves pues van como a la parte del sacro, ¿no? Hacia abajo, del ombligo para abajo. Okay. Cada sonido, según su frecuencia, va afectando diferentes partes del cuerpo. Muy bien. Entonces la parte subsónica, pues va, la parte subsónica va de la cintura hacia abajo. Hacia abajo. Y esto nos genera raíz con los sonidos de la tierra. O sea, nos conecta más con la tierra. Si, incluso si la puedes escuchar con los pies descalzos, pegados en la tierra, es otro efecto. Bueno, pues ahí está. Interesante. Para que escuchen a Jorge ya durante las noches, a partir de esta semana, que contemos con esta música, para que se pongan sus audífonos. Además, nuestra estación está en HD, y además tenemos multiplayers. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden escuchar en cualquier equipo. Ok, pues excelente. Así es. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Jorge, por este signo para la plataforma de Planeta 2013. Y les iba a poner aquí... Oye, ya que nos decías de los graves... Un poquito de la transmisión de radio, pero no hay música, hay un programa de radio transmitiéndose en 2013. ¿Y los agudos entonces a dónde tienen efecto? ¿A dónde van? Más hacia arriba. A la cabeza. A la cabeza. A la cabeza, más bien, sí. Ok. Entonces esos serían hipersónicos. Ajá. Bueno, yo en general yo no he visto que alguien esté usando los sonidos hipersónicos, porque eso ya es muy difícil de percibir para nuestro cuerpo. Okay. Sutilmente sí hay como manera, ¿no? Porque tenemos pues varios cuerpos ya que no son físicos. Exacto, y ahí lo podrías estar etéricos. Percibiendo. Cuerpos metafísicos. Pero cuerpos la verdad es que la música en el cuerpo sí es necesario que se sienta. Lo subsónico, aunque no lo escuchamos, se siente. Se siente. Pero lo que ya es ultrasónico y hipersónico, y ya es demasiado arriba, y eso ya es como pues, para los perros, para otros animales. En realidad, ¿en nosotros serio? No es. No. Mira, hay silbatos. Qué interesante. Por ejemplo, que son para adiestramiento canino. Ajá. Tú no los que escuchas. Que tú no los escuchas. Y el perro sí. Esos están hipersónicos. Las ratas también sé, ¿no? Ya los delfines. Sí, llevan que tienen. Y los murciélagos. Los murciélagos también. Oídos. De hecho, entre sí, el tipo de. Digo, su comunicación es a través de sonidos que en realidad. Es sí, es sobre el estado que están guardando la comunidad. Exacto, cómo está la comunidad. Incluso hasta las abejas. Las abejas, tienen claro, una manera de comunicarse en hipersónicos. Las aves, todo, sí, los cierto. Delfines, las ballenas. Y han estudiado que son de las diferentes categorías, más de 1,000 sonidos entre delfines y ballenas. Y créeme que tienen su lenguaje. Por supuesto, y que nosotros no percibimos, los pájaros, como dices tú, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema de la música, es interesantísimo. Si nos das los datos de contacto antes de que yo les hable, Car, para que prepares ahora sí el festival, pero ahora de Guadalajara. Bueno,
La música la pueden encontrar en SoundCloud como El Sueño de los Ancestros. Okay. También tengo una página de Facebook que es El Sueño de los Ancestros Music. Está fácil. Oh, ya. Está el Sueño de los sencillo. Ancestros Music. Okay. Nos pones el festival, por favor, sí, de Jorge, y que nos invites, por favor, a este festival que nos has dicho, Jorge Sembrado, que ya está en puerta. Bueno, el siguiente festival en el que voy a participar es el aniversario de un colectivo que se llama Colectivo Pandavas. Es un colectivo nuevo, con muy buenas propuestas. Es el 25 de febrero, aquí en la Ciudad de México. ¿Febrero qué? Febrero 25. ¿Nos haces llegar la información para apoyarlos? Sí, sí, claro, sí, y les promocionamos. Y si gustas coordinar... Aquí está el festival, ahí está. 25 de febrero. Va a ser... ¿En dónde? Yo todavía no sé, no me han dicho dónde bueno, es, pero es aquí en la Ciudad de en México. En la Ciudad de México les haremos llegar para que nos pongas el enlace y con el mismo caminito a Relaciones Públicas, los dos o tres organizadores que se sienten aquí con nosotros. Exacto. Y que nos cuenten del festival y los apoyamos. Claro, claro, yo les digo, van a estar muy bien. Y vente con ellos y que se tocan aquí algo también en sí. Ah, perfecto. Sí, o sí, si traen un pequeño set, como ahorita tú has hecho, pues lo publicamos, así la gente se da una idea de este tipo de... Claro música. Que sí, aquí estaremos. Felicidades. Pues gracias. Y ojalá que este proyecto tuyo siga creciendo. Sí. Y pues muy pronto, por lo pronto, que dejamos una invitación para nuestro festival del Día de la Tierra, que ya estamos preparando, ya que tenemos, ya viene también, sí, coordinadora que se llama Kirei, y ya te pondremos en contacto con ella, sí, para que te tome en cuenta nosotros, claro, para muy el festival del Día de la Tierra. Ah, muy bien, muchas gracias. Que tengas tu taller, tu concierto y tu charla, ¿qué te parece? Eso. Muchas gracias. Y tú organízate también una banda de músicos para que contigo ellos participen. He tenido varias colaboraciones, pero ¿qué crees? Siempre no me duran mucho, me duran dos meses, tres meses. ¿En serio? Bueno, pues vamos al Encuentro Internacional del Ser, que en este caso se va a llevar a cabo en Guadalajara, que se destaca por el entusiasmo que están desarrollando tanto Monterrey como Guadalajara, como Oaxaca, que son otros nodos que están impulsando la conciencia y no necesariamente la parte centralista aquí de México, Tenochtitlán. Sí, ahí les va, pues este evento está participando José Luis Parise, que es un escritor internacional que basa sus reflexiones sobre el desarrollo de la sabiduría de los pueblos andinos. ¡Oh, qué maravilla! Susan Powell, que es también Susan Doctén, Powell, sí, una de las escritoras más importantes. Muy importante, sobre sí, este efecto de respuesta. Claro. Nicolás Paucar, que ha llevado una película por todo el planeta con este mensaje andino, que ha estado aquí, su hermano, él ha estado también aquí en entrevista con nosotros, Nicolás Paucar. Gabriel Nájera, quien ha tenido pues esta... oportunidad de tener un cuerpo con capacidades diferentes, pero no por eso tiene impedimentos, disminuirse, claro, sino muy por el contrario, acrecentar la conciencia e inspirarnos a muchos de que pues nosotros que estamos completos, oye, no le echamos tantas ganas, y ellos que nos están quejamos, ¿no? Distintos, por no decir disminuidos, distintos, diferentes. Pues es que ya ni la palabra, ya ni la palabra queda, yo diría, la única discapacidad es mental. Por eso, la que tú te son pones capacidades diferentes. ¿Qué digo? José Luis Peñafiel, gran orador, conferencista, y Miguel Valls, que viene de Valencia, que es traído de España, para hablarnos sobre el ADN cristal. Bueno, así que ya toda la información también está en un cartel, toda la información de Planeta 2013, ahí está a la mano. Karina, si quieres ponernos ahora los carteles de los dos talleres que tenemos ya en sí, viernes. El Enneagrama y... Tenemos con Dalí Lavín el Enneagrama, 15 y 17 de febrero son sus casas abiertas, son las conferencias sin costo para todos ustedes, sí, que hablamos del Enneagrama Ontológico. Enneagrama es este ontológico que está aquí, y también si te vas a la conferencia de astrología, por favor, Karina. Y la conferencia de astrología es Predicciones 2017. Va a estar fuerte, ¿no? También es un evento que está organizado por Holística México, que Laurita está a cargo de todo esto. Y pues tenemos oportunidad también de escuchar a dos de los mejores astrólogos que tiene México. Y la verdad, vale la pena que podamos entender de qué viene el 2017
porque de esa manera podemos prepararnos, claro, mejor. Estar alertas. Junto con Yuridia Robles y también Walter Alliker. Esta conferencia se va a llevar a cabo el lunes 20 de febrero, aquí sí, lo tenemos, a las 7 de la noche también en Holística México, que les mandamos un cariñito a la gente linda de Antacarana, que es nuestra sede, sí, ahí en la Colonia Roma. Y pues a ver qué día preparamos un concierto ahí en Antacarana contigo. Con mucho gusto. Con efectos de musicoterapia, meditación, un poquito de danza lúdica. Y claro, pues ahí tienes a la coordinadora de nuestras actividades y talleres, así sí, que háblale bonito al lado izquierdo para que te programe pronto. Claro. 11, son las 10:58 y pues nos vamos. Muchas gracias a la producción de Karina, que está ahí en los controles técnicos. Laurita, muchas gracias. Gracias, gracias a todos y pues ya, por haber venido. Y tenemos Feng Shui, ¿verdad? Con Fernanda. Tenemos Feng Shui también, ya próximamente. Ahorita ya subimos el evento para que ya se vayan enterando y le empiecen a dar asistir. Va a estar excelente asistir también. Tres meses va a ser la ocasión. Tres meses empezamos en... Tres meses, ya empezamos el 2 de marzo. 2 de que marzo, va a ser entonces, el jueves. Nos queda pues tenemos prácticamente tiempo, todo un mes para promover. Exacto, que estamos en los promocionales, pero también para que ya lo vayan tomando en cuenta, ya hagan sus espacios. No, es Feng Shui. Feng Shui. Ah, bueno, Feng Shui. Con una de las mejores maestras excelente, también que tiene también, México. Sí. Y pues muchas gracias, señor. Gracias a usted. Gracias. Y quédense aquí en la programación de Planeta 2013. Tan pronto termine este programa, Marisa Yerko. No se vaya. Hasta luego, buenos días.